Buenas noches, comunidad de IO Soccer Sudamérica. Estamos acá con el partido de Modo Diablo contra Meteor Games, donde Modo Diablo acaba de jugar un partidazo contra Shaolin Soccer. Terminó perdiendo 4-2 en los últimos minutos, pero la verdad que fue un partido muy entretenido. Me acompañan Palta y Oli. Baba. Hola. Y Palta, ¿cómo ves este partido? Bien, bastante bien. Lo que me está mareando un poco es la cancha de MD, que no es apta para epilepsia. Daltónico, ¿eh? Sí. Vale. Vamos bueno. A ver, ojalá que sea un buen partido. Sí, bien, un partido que promete. Este es el segundo partido de los dos de Meteor Games y de Modo Diablo. Vamos a ver, con una victoria Meteor Games quedaría primero, solo, todavía no, ninguno jugó los dos partidos, por lo menos Shaolin Soccer. Y Modo Diablo tiene que ganar para poder empezar a no desprenderse tanto de la punta. Sí, ahora tenemos a MG con y Shaolin con 3. XT, MD. XT perdió ya contra Meteor Games. Falta uno. Ah, Udu todavía no jugó. Y juega después de este partido. ¿Contra quién juega? Udu o XT. United Dogs. No sé, United Dogs. United Underdog, Airlines. Underdog United. No lo estoy leyendo. Acá Flack me está pidiendo para entrar en la cancha porque dice que es el coach del equipo. No. ¿Está anotado en la planilla? No tengo idea. Si está anotado en la planilla, no creo que tenga problema para entrar. Vamos a ver. Se nos va la gente del stream. Uy, ¿qué hacemos? Vamos a regalar algo. Si se quedan, regalamos un link para el Instagram. Un link para el... No, tienen que poner algo que les guste. No. Todos tienen una foto de Indio en su casa, yo lo sé. Ah, se me estaba duplicando y era porque tenía abierto el lío del Twitch. Perdimos los puntos. Vamos, ¿qué estamos esperando? Falta que se ponga un defensor de parte de Meteor Games. Calculo que están esperando a Kasana. Y de parte de Modo Diablo está como la plantilla completa. Así como salieron en... No. Contra Shaolin Soccer salió Zerik de CF, ¿no? No me acuerdo, ¿sabes que me lo olvido instantáneamente? Yo no estaba, no lo vi. ¿Y quién se metió ahí de CB? Me parece que es Navarro. Ni está ahora. Es Navarro, me parece. Come van. Se fue pitando un miedo, le agarró. Vamos a cambiar el password. Sí, porque sí, son los medio... idiotas. Sí, saca, hay que sacar a la policía también. ¿Cómo se llama esto? MDM. Estaba barbeando, o sea. Pero lo dijiste en el stream, vamos. No importa, que mientras no entre bueno, el boludo. Que si no alguno está entra atención... ahora con esta clave, ya es va. Sí. Le estás haciendo a propósito. Es alto bananero. Ahí entra Indio. Tengo preparado el comando. India está haciendo calentar a los jugadores. ¿En qué sentido? ¿Lo está puteando? Claro, lo saca a la cancha y le dice cosas feas. Como Grigol, le pega cachetazo. Naribón, cabezón. Arre. Estoy cuidando mucho mi lenguaje. Bueno, estamos en la espera eterna. ¿Cuántos minutos quedan para que esto empiece así o así? 12. Sí. 12, uy. Ponele. Súper eterno, hay que hacer un sostener la escena. ¿Qué tenemos de suplente por parte de Meteor Gaming? De Meteor Gaming
Está Willy y Valen. Y en Buque. Valen Cars. Y Buque, que no se puso del coso, mirá. Y de modo diablo tenemos a Celix solamente. Partido que promete bastante. Los últimos partidos con de Meteor Games contra modo diablo, ¿se acuerda cómo salieron? No hay la silla. No. A ver, vamos no me a deja pensar esa silla. Mi silla también es cerrita, pero ya me quedo. A ver. Me tendría que fijar en las estadísticas para ese tipo de estadísticas. Vamos a hacerlo. Tenemos la suerte de tener. 2-1 ganó MG por la Liga de 1. Y los dos. Y 8-3 ganó el primero, pero ese fue en junio. Olvídate. Después no jugaron más. O sea, tenemos acá partidos. En el historial dos partidos. Los dos los ganó MG. Estamos. Patanga, por fin. Estamos. Dame un segundo, a ver. Ahí está. Ahora sí lo podemos mandar. Flack quiere entrar para no. Poder dirigir al equipo. Va a morir si entra. Sí. Arranca, ¿eh? Luquita, Ceric. Vamos a ver la formación, falta de Meteor Gaming. Meteor Gaming juega con Pepe Bompín, Casana, Gabo, Feli y Nico Ra, que es CBK. ¿Y por parte de Modo Diablo? Y de Modo Diablo juegan Tumor en el arco, Tu Vieja en la defensa, Cax por la derecha, Luquitas por la izquierda y Ceryx arriba. Por el momento. Así que Juan Mecale quedó afuera. Sí, está recién se sentó en el banco de... Bueno, así fueron como salieron contra Shaolin Soccer, Modo Diablo. Un partido que, repito, fue para cualquiera de los dos. Lo terminó perdiendo Modo Diablo en los últimos minutos. Por una diferencia que no correspondía. Con un gol de diferencia ya estaba bien. Y para el empate también estaba bien el partido. Porque la verdad que estaba muy peleado. Ya quedan 3 segundos y empieza este partido. Bueno, era Lea el que tajaba. Perdón. Modo Diablo contra Meteor Gaming. Creo que no me olvidé nada. Se pone cada nombre. Creo que no me olvidé nada y arrancó. Saca Nico Ra. Pase a Casana. La tiene Gabo ahora por derecha. Juegan por abajo. Meteor Gaming sale tranquilo. La quiere filtrar Casana. Nico Ra que se le escapa la pelota. Ceryx que va al choque. La termina ganando Tu Vieja. Tu Vieja que va al frente. La quiere pasar a la derecha para acá. Que le va a pegar gol. ¡Gol! Modo Diablo, apenas empieza el partido, 1:40. Tu Vieja desequilibró y ahí lo tenés a Kak. Qué grande, mi objetivo, Tu Vieja. Segundo palo, se me cagan de risa acá. Casana, Feli la tiene, la cambia de banda para Gabo, traspié para Meteor Games, pisa con un gol en contra, muy bien por Modo Diablo. Sigue Tu Vieja que la agarra con la cara. Sigue Ceryx. Ceryx por el frente. Va al choque Ceryx. Lo quiere patear de ahí. Pepe Pin que controla sin drama. Juega rápido para Nico Rano. Puede bajarla. Pasa de largo. Saque de banda defensivo para Modo Diablo. Ya va ganando 1-0. Jeje, Lea. Lea que se viene lagueando en el arco. Es un peligro. Sigue Gabo ahora por el centro. Se abre mucho. Vuelve para la derecha con Nico Ra. Nico Ra que va a tirar el centro para Feli. Que patea y Lea que ataja sin problema. No, no, que se había, dijo que se había puesto cable. Estaba jugando con Wi-Fi todo este tiempo. Se puso cable. Bueno, sigue lagueado. Se mintió. Sigue Tu Vieja que va por el centro. Nadie lo marca. Lo dejan correr a Tu Vieja. Sigue para la derecha con Kak, se va a meter Kak, le pega Pepe, que ataja. Y ahora Casana, que así como se agarró la pelota, tiró un pase de mierda para la derecha. Va Luquita para el saque defensivo de banda. Tu Vieja la filtra para Kak, Kak la baja sin problema, pero Casana se la roba. La quiere otro pase muy malo. Dani, no pasa nada. Defensivo.
Kak por la banda derecha. Quiere meter. Nicorra lo puntea. Sigue Kak con la pelota. Kak que le gana la posición a Feli. Va por la banda derecha. Lo va a marcar Kazana. Le toca la pelota. Saque banda. Vieja para Sebi. Quedó ahí nomás la pelota. Gabo por la banda derecha ahora. Esperó mucho Gabo, hizo un cruce, la tiene para Feli. Feli va a tirar el centro para Nicorra, pero tumor que agarra la pelota. Pasa que leí tumor y después me acordé que era Lea. Claro, no le podemos hacer tumor. Qué difícil. Sí. No la hacen fácil, vieja, ¿eh? Luquitas. Luquitas que mira la cancha, observa, tranquilo. Pasa de largo de la pelota, la tiene tu vieja ahora. Tu vieja que va a hacer el pase al medio. Kazana le intercepta, pase de memoria a la nada. Está en otro partido, Kazana. Sebi para la banda izquierda ahora. Kak. Kak que ataca por el medio. Sigue Kak. Se la robando Nicorra. Gabo de primera con Nicorra. Qué buen juego. Sigue Nicorra que se abre para pegarle. Gol. De Nicorra, un buen juego de Paredes, fue un robo de Nicorra, un toque de primera de Gabo y la tuvo ahí en el ángulo para Nicorra, no pudo hacer nada Lea. 1-1 a los 12 minutos de este primer tiempo, pata el encuentro y Kake ya está atacando por la derecha, va a tirar el centro para Seri, peja la defensa de Meteor Games, Luquitas que le quiere pegar a la pelota, no puede. Kake va pisándola, Feli pasa de largo, tira al centro, bloquea Feli, corner para modo diablo. Lo va a hacer Kake, solo espera Seri, su vieja que está ahí tratando de meterse. No. Tiro, no sé si fue olímpico, pero Pepe Pompín la agarró y sigue ahora el ataque con Feli. La termina perdiendo muy limpio con tu vieja. Tu vieja que la filtra para la derecha con Kake, tira al centro. Gabo que despeja. Saque de banda ofensivo para modo diablo. Parecido al partido anterior, ¿eh? Bastante parejo. Está parejo. Son los dos buenos equipos. Feli. Feli por la banda izquierda. Juega atrás con Kazana. Kazana que la filtra para Nicorra. Qué buen pase. Y Nicorra que no puede con la defensa de modo diablo. Que se cerró bien. La tiene Gabo ahora. La filtra para Feli. Va a la filtra. Pasa al medio, tampoco. Pero, le regala un córner Lea a Metro Games. Nicorra que hace saltitos para anunciar la jugada. Va a tirar el centro. Hace mucho que no veo el córner, obvio. ¿Qué pasó? Deja a Gabo. Feli no entendió. No, igual se le escapó. Sigue. Uno, por eso se volvió rápido. Sigue Gabo ahora para atrás. Kazana. Kazana con un pase muy fuerte. Lo mató. Saque fue para Kak. Kak ahora que la pisa, la juega a la izquierda con Seid. Seid que va a buscar el centro. No, se quiere meter. Gabo que no lo deja y despeja la pelota. Saque de banda defensivo para modo diablo. Lo va a hacer Luquita. Luquitas que mira, esperan que se desmarquen, se la tira Kak, intercepta a Kazana que no se animó a seguirla. Sigue Nicorra ahora, después de que la haya perdido con Seri. Revienta Luquita la pelota, saque ofensivo para Meteor Games, la termina regalando para Seri. Kak por el centro. Tira la pelota, hoy, ¿qué fue? Es un despeje tipo pase. Lea, que agarra la pelota y suelta. Va a buscar jugar con Seri. Sigue Seri que quiere enfrentarse a Kazana. No puede. Kazana le revienta las patas. Juega desde atrás ahora. Modo diablo. Empieza el juego con tu vieja. Tu vieja que la manda para la derecha. Kazke va a tirar el centro. Quiere meter. Quiere meterlo. Mete raso. Kazana que despeja. Tu vieja que la vuelve a poner en juego la pelota. Pasó muy larga la bocha. Desviado. Impreciso. Saque de banda defensivo para Meteor Games. Tiene Feli ahora en la otra banda. Fue un cambio de banda de vuelta. Gabo solo por la banda derecha. Lo va a presionar Luquita. Sigue Gabo por el centro. La termina perdiendo con Seri.
Gabo, que ahora intercepta el paso, todos pases interceptados por todos lados. Luquitas juega para atrás para tranquilizar el juego. Tiene tu vieja que va por la izquierda, tira el pase al centro para Kak. Kak que la va pisando, quiere pasarse a alguien, pero no se pasa a nadie. Sigue Kak. Se pasó sigue todo. Kak, termina pasando, sí, ahí se está Kak. En realidad no se los pasa, es como que va ganando terreno. Se pasó todo el chingüengüencha. Va ganando terreno Kak. Va a tirar el centro. No, la metió. La quiso poner en el segundo palo. Pepe Pompín atento. Juega ahora con Feli por la banda izquierda. Y enseguida verticaliza Feli por la banda. Se quedó sin estamina. Sigue corriendo. Feli amaga. La cambia para Gabo. Gabo que la quiere meter adentro para Nico Rade. Eric. Anda a buscarla. Empieza de vuelta. Metro Games desde abajo del arco. Cambio de banda muy potente. Feli la baja justo. Sigue Feli por la banda izquierda. Lo quiere pasar a tu vieja. Pero tu vieja sigue firme abajo. Sigue. Ahora Nico Rapp para Gabo. Gabo que se va metiendo al centro. Vale. Quiere amagar Gabo. Le va a pegar. Y Lea que ataja. Y iba a darle de vuelta. Tu vieja ahora. Dale por abajo. Cac. Le puse un poco la pelota a Feli, pero no la termina perdiendo a modo diablo la posesión. Tu vieja con Ceric. Sigue Ceric. Se quiere meter al medio. Pasa Ceric. Le gana la espalda. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! De modo diablo. Pasó Ceric por el medio. Lo dejó pagando a Kasana. Feli no llegó a cerrar. Y ató al primer palo. Saca de vuelta del medio Meteor Games. Modo Diablo consigue estar a ventaja nuevamente 2-1. A los 30 minutos del primer tiempo. Y ahora Kasana que juega por abajo. Para la izquierda con Feli. La tiene Nico Ra. Nico Ra que se la pasa a Gabo a la derecha. Gabo que anuncia el pase, el centro que le cae a Nico Ra, pero no se había dado cuenta que le quedó en la espalda. Kasana ahora va al ataque, no, se vuelve para atrás, hace un cambio de banda para Gabo. Sigue Gabo que la vuelve a cambiar de banda. La tiene Kasana que va a tirar el centro para Nico Ra, despeja a tu vieja. Ahí Kasana que va a buscarla para que sea el juego rápido. De vuelta Gabo por la banda derecha, otro cambio de banda, la puta madre. Kasana por la banda izquierda, bueno, ataquen para adelante, no para los costados, muchachos. No le pegan, qué hijo de puta. Dejen, ya está. Uy, Gabo, la tiene Ser, intercepta esto. Sigue. Volvió a robar Gabo. Nico Ra se la regala a Kak. Kak que la pisa, se quiere meter. Sigue Kak con Ser. Ser y que apunta. No. Pepe Pompín que salva a Meteor Games. Nomásito. Le pide la ventaja de modo diablo. Gabo con Kasana ahora. Y otro cambio de banda, ¿no? Ahí la quiso filtrar para. Nico Ra la termina perdiendo porque tu vieja interceptó. Juega para la derecha Kak. Kak que se va metiendo para el centro. Puntea Kasana, la va a buscar Nico Ra. Sigue Nico Ra que amaga para meter. Quiere pasar a Gabo. Gabo ahora la tiene. Se tira para atrás, él la tira por arriba. Nico Ra juega de primera, pero. Bueno, mira ese offside. Quedó con un offside milimétrico, Seri. La regala Kasana. Y anda sacándolo porque son muchas cagadas seguidas. Kak. Para atrás con Tumor con Luquitas. Luquitas con Kak. Sigue. Yo pregunto, pregunto. ¿Por quién pondrían a Kasana? O sea, ¿cómo sería el cambio de eje? Kasana? Yo pondría a Feli más abajo y a Embuque a la izquierda. O sea, Buque, digamos, por Kasana. Sí, o bajo a Feli, pongo a Nico Ra a la izquierda y lo dejo arriba a Willy. Quiero a los dos. Bien. Es decir, no lo querés a Kasana. No, a Kasana lo quiero, yo lo dije que le venga cosas. Pero está mal en este partido. Así como el otro partido anterior quería que salga en Buque porque la estaba cagando. Ahora le está cagando Kasana, boludo. Bueno, pero en Buque es normal. No, en Buque juega bien. No quiero a Buque. Kasana también juega bien, pero mirá. Se lo pasó y lo dejó de marcar. O sea, no sé qué hace. Bueno, Kak, tu vieja. Sigue tu vieja por la banda derecha.
Va tu vieja que va a tener que jugar para atrás. Está muy presionado. Sigue Kak ahora. Kak por el centro. Feli que se la termina robando. Lo tiene a la izquierda Kasana. Sigue Feli. Tiene a la izquierda Kasana. ¡Ay! Pasala, Feli, la puta madre. Soltala, Feli. Tumor. Tumor ahora. La tiene Zerik. Zerik se mete y le va a pegar. Le puede pegar. No, Kasana bloquea justo. Salva a MG Kasana. La pelvis. Y ahora se ve por la banda derecha. Va a tirar el centro. Bueno. La termina perdiendo con Luquitas. Sorprendentemente, Luquitas no la reventó. Se ve la baja tu vieja que intercepta. La tiene Kak. Kak que quiere pasar. La vive pisando Kak. Sigue Kak para Zerik. What? Lupita que tiene esa pelota por la banda izquierda, juega atrás con tu vieja, termina este primer tiempo totalmente apasionante. Un partido que puede ser para cualquiera de los dos. La verdad que bastante peleado. Sí. ¿Cómo tenemos las posesiones? Tenemos en modo Diablo 49% y en Meteor Gaming 51%. Bastante peleadito. ¿Y en tiros al arco? Tiros al arco te debo. Ya no estoy, no sé ni qué miro. Attack. En ataque. Murió falta. No la encuentro. En ataque. Ataque. Dale, que tenés un minuto 10. Lo esperamos. Cansada, loco. Te doy no ruidos de mi silla. No, nada, no lo encontrás. No lo encuentro, díganlo ustedes. Bueno, tenemos 6 tiros de modo Diablo contra 5 de Metro Games. También bastante peleado. Y asistencias tenemos una. ¿Qué? ¿Cuál fue la? ¿Por qué no tiene asistencia? Dos asistencias. La mayor, la concha de Mother Tagme. Sí. Y después sin intercepciones tenemos 30 contra 22. Ahí sacó un poquito más modo Diablo. Pasa que los pases de Metro Gaming están siendo bastante imprecisos. Pero en general es un partido que está bastante peleado. Puede ser para cualquiera de los... Bueno, hay un cambio... En Meteor Games lo pusieron a Feli abajo, por derecha Serra, por izquierda Gabo y arriba Willy. Sacaron la Kasana, tu sueño realidad. No, yo quiero que Kasana juegue bien. Entró Wally. Míralo Wally. Sigue Willy por la izquierda, ya empezó el partido, la tiene Gabo que la cruza para Nicorra. La tiene Juan Mecale que interceptó esa pelota. Juega para atrás con Luquita. Luquita con tu vieja. Tu vieja que se quiere meter. ¿Qué hace? Pega un giro, busca el pase. Lo tiene a Juan Mecale a la izquierda. Y sigue Juan Mecale que es un globo maníaco. La tiene. ¡Uy, qué tiros! ¡Dios! Pepe Pompín se salva. La pelota salió muy alta. Revienta esa bocha para Nico Rala. Quiere bajar. Puede, tu vieja enseguida juega con Juan Mecale con Kak. Kak, que es una máquina de pisarla. La tiene Gabo por la banda izquierda. ¿Por qué esperás? ¡Corre, muchacho! La tiene Feli. Feli que juega con CB. CB lo tiene a Willy a la derecha. Juega para una pared. No, Willy quiere ganar un córner. No, tira el centro para CB. CB que pasó. CB le toca. ¡Uy, lo que sacó Tumor! Ahora Luquita que quiso despejarla, no llegó. Corner para Meteor Games. Se ve, va a ser el centro para Willy. Tumor que la agarra, juega rápido con Kak. Y si pasa al medio, lo tiene a Juan Mecale. Pasarle al medio, la puta madre, ¿por qué no la pasas? Va a pegarle, Pepe Pompín. Esa pelota, el primer palo. No tenía Juan Mecale solo en el medio, era un centro nada. Tu vieja para Luquita. Luquitas que va a tirar la larga para Kak. Kak que la quiere filtrar, no puede. Feli intercepta. Sigue Feli por el centro. Juega atrás con Gabo. Gabo que va a jugar con
Nicorra, que la quiso buscar, la recupera al choque. Luquitas, que ahora controla en la defensa, no, termina perdiendo con Nicorra. Nicorra que tira el centro, que vuelve justo. Salva modo diablo de ese centro. Ahora lo juega con Juan Mecale a la banda izquierda. Está corriendo, la pisa Juan Mecale, la tiene Kak. Kak que quiere pasar, sigue Kak, no puede. Feli la puntea para CB. CB la tiene para la banda derecha. Luquita lo presiona, se escapa CB, va a tirar el centro. Punteó Luquita, corner para Meteor Game. Willy Gabo, ¿qué espera? Espera muy atrás Gabo, en el centro Willy. Bloquearon entre ellos. La tiene Kak. Kak por la banda izquierda. Se hace un autopase. Sigue Kak. Domina la banda izquierda. Tira el centro para tu vieja. Gabo que justo llega a cortar ese centro. Sí, y se así como llegó, la reventó. Juan Mecale ahora por la banda derecha. Va a tirar el centro para Kak. La tiene Kak, le va a pegar. Se quiere acomodar, se perfila. No puede, Pepe Pompín que ataja. Y va a salir por abajo con Feli. Lo tiene en la banda derecha a Cebela. Va a recorrer Cebela, banda derecha. Puede tirar el centro, raso de nuevo. Todo centro raso y lo esperan al segundo palo. La tiene tu vieja. Tu vieja para atrás con Kak. Kak a la derecha con Juan Mecale. La termina robando muy limpia Gabo. Gabo con Feli. Feli filtra para nadie, ¿no? Quedó en el medio. No sabía si corre Willy o se ve. No. ¡Si entra eso, Dios! ¡Por favor! Tumor que hace morir al... De un infarto a todos los expectantes de modo diablo. La tiene Gabo. Gabo por la banda izquierda. Sigue Gabo corriendo por esa banda. La juega con Willy. Willy que se quiere meter. La va a jugar atrás para Gabo. Gabo que patea de ahí. Pasó muy cercano. Casi la salva creo. Modo diablo después de un jugadón de Willy Gabo. Tumor que revienta esa pelota. La baja Juan Mecale muy limpio. Y esto es gol. No. Pepe Pompín que salva a Meteor Game. La tiene Gabo ahora. Gabo que la filtra para TV. Se ve que gana la pelota después del choque. Gabo con Feli. Feli con Willy. Willy que va a correr la banda derecha. Se quiere meter la pizza Willy. Tira al centro. Gana un saque de banda ofensivo. La tiene CB, se ve para Willy, va a tirar el centro de vuelta para CB que la baja en dos tiempos. Pegó muy mal, muy desviado, debe ser Visco. La tiene Kak. Se le fue largo a Kak. Vamos a ver si llega. Llegó, tiró el centro raso a nadie. Salva también porque era buen centro. Si Juan Mecal estaba bien parado, podía haber sido gol. La tiene CB, Willy no llegó a volver a tiempo. Offside. La puntea Luquitas para Kak. Agarra Pompín esa pelota suelta. La tiene Gabo ahora. 4 minutos del segundo tiempo. Meteor Game busca empatar el partido. Modo Diablo busca liquidarlo. Revienta Tumor. Agarra Pepe Pompín la pelota que fue de arco a arco. Sigue Gabo ahora. Juega por abajo. Está ahí para hacer un pase a CB. Puede, Luquitas, que revienta la pelota. Pepe Pompín, que le cae las pelotas en la mano. Juega a la derecha con Feli. Feli al medio con Willy. Willy quedó medio cortina ese pase. El pase raso de Nico Ra. No llega nadie. Pelota perdida. Pepe Pompín, que va a buscar esa bocha. Juega a la izquierda con Gabo. Puede atacar Meteor Game. Está con... La posesión de la pelota hace 20 minutos más o menos, pero no pasa la mitad de la cancha. Sí. Kak. Y encima cada vez que la pierden es un ataque de modo diablo. Kak. Con Pepe Pompín. No sé, la verdad que vuelvo a Casana porque tenían ataque por lo menos. Feli por la banda derecha. Sigue Feli, no puede. Luquita, lo bajó a Luquita. Lo invocó. Se empieza a notar la impotencia de Metro Games. Luquitas con tu vieja. Cambio, dice, vale.
¿Quién entró? En buque, por Nicorra. La tiene no. Gabo. Gabo ahora. ¿Qué hace? Por la banda izquierda se animó a correr Gabo. Se anima a correr con marca. Cuando no tiene marca no corre. Cac. Cac para tu vieja. Tu vieja que tira el pase para Juan Mecale. La ganó Juan Mecale. Le queda Juan Mecale contra Pepe. Juan Mecale le va a pegar. No, oh, lo cerró justo en buque. Una de y más. Ahora el nuevo ingreso. No puede el pase. Salió malo. La Cac que va por la derecha. La hace jueguitos Cac. Lo hace pasar de largo, tira el pase, no puede, llega Willy, agarra en buque, la pelota suelta. Juan Mecale que le puso el cuerpo y Luquitas que ve la pelota y revienta. Pepe Pompín para Feli. Feli para Gabo. 3 minutos de este segundo tiempo. La pelota es regalada nuevamente. Saque de banda. Modo Diablo. Luquitas para Cac. Lo marca en buque. En buque y Gabo, los dos. Termina pasando Cac. Pase para Juan Mecale que le pega de una. Feli bloquea. Ganan un saque de banda ofensivo. Modo Diablo. Espera Cac. Que va a buscar remate largo. Fue a buscar un remate largo. ¿Ves que sigue con Wi-Fi? Sigue. Termina perdiendo Cac. Qué un peligro, Lea de arquero. Saque de banda para Embuque. La tiene Feli. Para Embuque. Lo mete el game. Lo hace Embuque. Un cambio de banda. Cambio de banda. Loco. Feli. Sigue Feli. Pase para Gabo. Gabo. Cambio de banda para Embuque. Y Embuque se quiere meter para el medio. Quiere atacar a Embuque con todo. Otro cambio de banda. Sigue Gabo a la derecha. Son todos cambios de banda que no son interceptados de pedo. Igual un lagazo de Lea y empatan, ¿eh? Tampoco que necesitan. Sí, bueno, mucho. Pero tienen que atacar, ¿eh? Sí. Si no ataca. Luquitas ahora que revienta la pelota. No se aguanta la gana, Luquitas. Tiene la pelota, va al otro arco. Pepe Pompín para Willy que la baja con el estómago. Se la regala a Luquitas y ahora se viene el ataque de modo Diablo. Que mágicamente no la reventó. La tiene Gabo. Gabo para Willy. Willy que. Quiere meterse, la pasa Feli, juegan para atrás, espera, no se desespera, Meteor Games. Feli ahora no tiene pase, busca para Gabo. Gabo siempre abierto está. Gabo hace cambio de banda para Embuque, que no le leyó la jugada. Postatus no pregunta quién metió los goles, no me acuerdo, estoy viejo. ¿Quién metió los goles? Un gol, el gol de modo Diablo lo metió Cax y el... Feric. Y el gol de MG lo metió Gabo. No. No, Nicorra. CB lo metió. CB. CB. Sí. Gabo que le pega de ahí. ¡Ah, papá! Lo que se salvó, modo Diablo. 82 minutos. Y esto es una victoria seguramente de modo Diablo que lo puede liquidar en esta. Le pega gol. ¡Gol! De modo Diablo. Partido totalmente liquidado. 3-1, gana modo Diablo. Qué buena salida. Una salida rápida. Definición al primer palo. Nada para hacer para Meteor Games. Igual faltan 8 minutos, si se acomoda. Ahora ataca Gabo por la banda derecha. Sigue Gabo, va a tirar el centro. Gana un corner porque Luquitas bloqueó. Sigue el centro para Embuque. Nada, despeja modo Diablo. Feli que juega en medio a la nada. Oh, boludo. Así que no sé por qué la punteó así. Embuque. Feli por la banda derecha. Sigue Feli, no puede. Luquita que choca. Feli le gana y sí ganó Feli. Va Feli ahora, lo quiere pasar a tu vieja. No, no la termina perdiendo solo. Luquitas que otra vez se acercó a la pelota y la reventó. Gabo que va a tirar el centro. Levanta. Le hizo en 2 tiempos. Ahora cuando pueda lo digo, patatus. Tu mortadela que hace el pase filtrado para Juan. Decilo, que se termina el partido. Madre. Pepe Pompín. Termina, lo digo. No, pero ahora está viendo. Bueno, dice Potatus que el presidente de AFA está viendo y que después del partido de Udu
contra Soteiros, está la convocatoria de las. Sigue Willy ahora, están esperando, así que este partido es observado por el presidente de la AFA, de Io Soccer. Rumores de que vuelve Willy. Listinho a la selección nomás, como escola. Bueno. Uy, en Buque que le pega de ahí, Tumor que estaba muy atento. Sigue Juan Mecale ahora por la banda derecha, va solo, no. Kak lo quiere acompañar de a poquito por el medio, no puede, en Buque se la roba. Y empieza debajo nuevamente Meteor Games, juega con Félix. Feli que la termina perdiendo con Juan Mecales, juega para atrás con tu vieja, la vuelve a puntear para Cax, Feli intercepta, va a atacar entre tres, sigue Gabo por la banda derecha, va a tirar el centro, no puede, la quiere volver a meter, juega para atrás con Feli, Feli que busca el arco, lo hace pasar de largo a Juan Mecales, sigue Feli, pero lo hace pasar de largo en el lugar. Gabo que patea de ahí, tío, tío, un raro tu tumor. Tumor para Juan Mecale. Juan Mecale que le pega de onda en Buque. Pedo. Cac. Conversación por el contraataque de modo diablo. Y acá se viene el aumento de la ventaja. Juan Mecale que quiere pasar. No puede. Va a tirar el centro de chilena. Saca en Buque. Gana un córner modo diablo. La última del partido. Pueden subir todo. Total, se acaba en esta. Sigue Juan Mecale a ver si gana por 4-1. Va a tirar el centro. Tu vieja no se dio cuenta que puede subir. Uy, le hicieron la MG. Quiere pegar Lea, no puede. Termina este tiempo. Este segundo tiempo totalmente apasionante. Termina ganando modo diablo 3-1. No. La verdad que no me esperaba. Para mí iba a estar un poquito más ajustado. Estuvo ajustado, el último gol fue una jugada así nomás. Sí. Bueno, un partidazo. Ahora se viene. ¿Qué era que se venía? Soteiros contra Johnny Soccer. Ah, un United. Soteiros contra United. En Brasil. Sí, ah, mirá vos. Bueno. Muy rico todo. No sé si va a haber entrevista. En 5 minutos empieza el otro partido. Claro, tiene que empezar rápido. Que vengan a la entrevista del otro partido, si no. Quedaban una hora más. Bueno, vamos cortando. Espero que hayan disfrutado el partido. Chau, chau. Chau, chau. Chau.